Hola, un saludo a todos los seguidores de la Mesa Redonda. El mundo a inicio de 2023 es el título que lleva nuestro programa en el día de hoy. Estaremos haciendo un análisis, un repaso por los principales conflictos que hereda este año de 2022. También qué pasará o qué puertas se abren para algunas de las regiones en nuestro planeta y repito también de algunos conflictos bueno, que se heredan. Para hacer este análisis me acompañan en la tarde de hoy el doctor Juan Sánchez Monroe, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, también la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y analista en temas internacionales, y el doctor Jorge Hernández Martínez, investigador y profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre los Estados Unidos. Un panel de lujo para hacer este análisis. Como siempre les digo, ya conocen más o menos algunos de los temas que vamos a debatir en la tarde de hoy. Conoce también a nuestros panelistas. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar con los temas de nuestra mesa redonda, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país y es que Cuba ha asumido oficialmente la presidencia pro tempore del grupo de los 77 más China. Estos son los detalles. Cuba asumirá por primera vez la presidencia pro tempore del G77 más China y asegura que defenderá los intereses comunes del sur. La nación busca fomentar la solidaridad y la cooperación internacionales en el contexto post-pandemia y consolidar la unidad del grupo. Para la ceremonia de traspaso de mando, se prevé la intervención del presidente Miguel Díaz-Canel y del canciller Bruno Rodríguez. El G77 más China agrupa a 134 países de casi toda América Latina, África y el sur de Asia. La presidencia de la organización se mantiene por un año. Bueno, y para ampliar esta noticia, recordar también de una reunión que sostuvo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, esto previo a que Cuba asumiera como tal esta responsabilidad. Rodríguez Parrilla significó la prioridad de La Habana para su mandato al frente del grupo de concertación política. Y también muy importante ha sido el discurso ofrecido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en esta ceremonia que, bueno, tuvo una parte virtual. Vamos a leer brevemente un párrafo que el presidente dijo en su discurso. Siempre será la hora de la unidad, decía el presidente Díaz-Canel, pero hoy es un imperativo, la mayor de todas las urgencias. Articulemos acciones para quebrar por fin los nudos que atenazan las posibilidades de progreso real de los pueblos. Ellos tienen derecho a una existencia más humana, enaltecedora y digna, y es deber de sus líderes batallar por ello. Sí se puede, afirmaba el presidente cubano. Bueno, ya conocida la noticia del día, vamos a los temas que nos ocupan en la tarde de hoy. Vamos a comenzar por América Latina y les propongo ver este reportaje sobre algunas proyecciones que se hicieron en el año 2022, a finales de 2022, de lo que sería América Latina en materia económica y financiera este 2023. El Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe para este año, pero advirtió de un 2023 complicado. El fondo prevé que la región crezca este año un 3,5% en comparación con el 3% pronosticado en julio. Sin embargo, para 2023, el organismo advierte que los países latinoamericanos tendrán que hacer frente a la inflación y tasas de interés altas. No podemos permitir que la inflación se convierta en un trend fuera de control. Es mala para el crecimiento y mala para la gente, especialmente para la gente pobre. Según el FMI, el impulso del crecimiento es positivo para los países de la región, gracias al buen desempeño de los sectores de servicios y el empleo.
así como los altos precios de los productos básicos, la fuerte demanda externa, las remesas y la recuperación del turismo. Brasil crecerá 2,8% en 2022, México 2,1%, Chile 2%, Colombia 7,6% y Perú 2,7%. Pero el principal problema sigue siendo la inflación. Los precios en la región seguirán por las nubes con una inflación promedio de 14,6% en 2022 y de 9,5% el año que viene, según los pronósticos del FMI. Estoy convencida de que si no restauramos la estabilidad de precios, socavaremos las perspectivas de crecimiento, crearemos más incertidumbre para inversionistas y pondríamos a los consumidores en una posición difícil. En Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, los precios han afectado artículos de la canasta de consumo más allá de los alimentos y la energía, y la inflación tocó máximos en 2 décadas. De acuerdo con las previsiones, los aumentos de precios para esos 5 países alcanzarán alrededor de 7,8% para finales de año y se mantendrán en torno al 4,9% para finales de 2023. Bueno, América Latina, Anita, tiene mucha tela por donde cortar, pero quizás podamos comenzar brevemente por el tema económico, ¿no? Se recupera la región de todo el golpe que ha sufrido. Ya vemos que el problema de la inflación va a ser un desafío, ¿no? La inflación, un desafío, y también el problema de la economía, un desafío, sobre todo porque dos países fundamentales, Estados Unidos y China, estarían consolidando algunos problemas en lo que está por venir, y eso obviamente tiene un reflejo en América Latina. De tal manera, bueno, se ha anunciado por parte de diferentes organismos como la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, etcétera, que estaría América Latina sufriendo una desaceleración en su crecimiento en este año, rondando el 1,3%, y bueno, habría una cierta recuperación si todo se mantiene igual para el 2024, con un crecimiento aproximado del 2,4%. Un contexto tan inestable, es un poco difícil. Va a ser un año muy difícil para América Latina, carestía en los servicios, carestía en los alimentos básicos, y reitero, va a conllevar obviamente a la profundización de la desigualdad en el área que ya había agudizado la pandemia de la COVID-19. Ese es el panorama económico para América Latina, de crecimiento de las inversiones también, obviamente, y sin dudas así se dibuja el panorama para este 2023. Ahora, no va a ser similar en todos los países, por lo que veo. Ahí mismo se menciona de que hay países que están en mejor posición o con mejores perspectivas. Bueno, países como Brasil, México estarían teniendo oportunidad de una cierta recuperación más rápida. Colombia, por ejemplo, estaría en condiciones en el tema de exportaciones de materias primas, por ejemplo. O sea, son algunos de los países que estarían renaciendo. Habría que ver si Venezuela continúa manifestando el crecimiento que ha logrado en los últimos trimestres. Todo parece indicar que sí, y habría también un importante avance en el caso de la economía venezolana. Ahora, fíjate, Anita, estamos hablando de economía, es un tema interesante, pero desde el punto de vista político, América Latina hereda, vamos a decir, como una especie, sé que es debatible, ¿no? Una especie de nueva ola de gobiernos progresistas con logros importantes. Petro en Colombia, primera vez que un presidente de izquierda llega ahí a la presidencia, el retorno de Lula en Brasil, pero eso podría ser, vamos a decir, muy positivo de cara a este año y a esos desafíos económicos. Pero estamos viendo situaciones tan complejas, por ejemplo, en Bolivia, intentos de golpes también, lo que sucedió en Brasil. ¿Eso crees que es una señal de alerta para el resto de la región, para la institucionalidad? Yo creo que sí. Aunque primero quisiera solo reforzar lo que habías representado. Hay decisiones políticas, incluso de esos países que han tenido un viraje hacia la izquierda o hacia tendencias progresistas, que van a tener incidencia en la economía, porque no van a ser necesariamente positivas desde el punto de vista si se les mira. Ahí va a haber decisiones que van a afectar
decisiones políticas que tienen una incidencia económica. Porque muchos de estos países, o sea, se están recibiendo prácticamente en ruinas. Es el caso de Brasil. Brasil con una situación económica difícil, aun cuando pudiera estarla revirtiendo, según ha prometido el presidente, el recién estrenado presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, lo ocurrido en Bolivia y lo ocurrido en Brasil. Nosotros en una mesa hace unos meses conversábamos... Fíjate, disculpa, podemos extenderlo a Perú, exacto, que es una crisis total. Exacto. O Argentina, ¿no? En una mesa hace unos meses conversábamos acerca del fin o no de la derecha en América Latina. Y decíamos en aquel intercambio que la derecha en América Latina ha mutado, pero que no está para nada ni destruida ni silenciada, ni la derecha ni la ultraderecha. Por ejemplo, hay grupos de jóvenes, hay un renacimiento de la ultraderecha en países como Argentina, increíble, sobre todo en jóvenes. Y esos sectores ganan fuerza obviamente, y se oponen a estos gobiernos que recién están estrenando cambios hacia la izquierda o hacia el progresismo. Si se le compara con la izquierda de inicio de los 2000, ciertamente yo sí coincido que es una, no me gusta el término de izquierda rosa, pero es una izquierda ideológicamente menos comprometida, sí es verdad. Tal vez la llegada al poder en Brasil de Lula pueda dar también un aire fresco a estos movimientos de izquierda o progresistas que han llegado al poder. Fíjate que hay un eje muy interesante de las tres grandes economías, México, Brasil y Argentina, aunque Argentina es un año electoral este, ¿no? Ahí se abre una situación compleja, sí, también, ¿no? Hay elecciones PASO en agosto, y elecciones presidenciales en octubre en Argentina, con un panorama político complejo. Hay, por ejemplo, muy definidas incluso figuras de la derecha para aspirar ya a la presidencia. Estoy pensando en Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, el actual alcalde de Buenos Aires, amenaza una vuelta de Mauricio Macri como candidato. Y bueno, sin embargo, hay también dentro del peronismo un ala no kirchnerista que está tomando fuerza también. Va a estar bien complicado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las diferentes fuerzas que estarían participando, tanto las pasos de agosto como las presidenciales. Requiere de una ingeniería, exacto, política tremenda ahí para salir airoso, por lo menos así el gobierno o quien lo herede, ¿no?, dentro de esta corriente así política. Bueno, muchas gracias, Anita. Profesor, y no se puede hablar de lo que viene por delante en el 2023 y sobre todo de esa herencia de 2022 si no se habla de todo el conflicto en torno al conflicto de Ucrania. Quisiera comenzar quizás con un análisis de lo más reciente, de cómo está hoy el conflicto, para después entonces, y ahí le voy a hacer la segunda pregunta ya, ¿cómo se proyecta para este año? Un conflicto que muchos decían que tenía que ser rápido, que era conveniente que fuera rápido, muchos esperaban que fuera rápido, ya lleva más de un año. ¿Qué puede pasar en el 2023? Bueno, muy buenas tardes, Oliver y colegas. Efectivamente, se esperaba que el conflicto en Ucrania fuera un conflicto rápido. Todo el mundo pensaba así. Sin embargo, estamos entrando en la quinta etapa del conflicto. Si juzgamos por los acontecimientos en el campo de batalla, podríamos ver que hay una primera etapa en los meses de febrero a abril, cuando se inicia, que es cuando las tropas rusas llegan hasta Kiev. En abril comienza una segunda etapa con la concentración de los esfuerzos de Rusia en el Donbass y por tanto la retirada de Kiev. Esa etapa dura más o menos hasta
el mes de hasta el mes de septiembre. En septiembre se inicia una tercera etapa. Esa tercera etapa estuvo dada por la decisión rusa de abandonar Járkov y de abandonar también Jersón. Y llegamos al momento cuando el frente se estabiliza. Hay una estabilización, que sería la cuarta etapa en el conflicto, que dura hasta estos días, que al parecer se está rompiendo esa estabilización con los acontecimientos que estamos viendo en Soledad y en Bakhmut. Se dice que el gobierno ruso, bueno, está tomando el control de estas dos localidades que son estratégicas, ¿no? Sí, efectivamente se informa que hay avances sustanciales. Todavía no he visto que las autoridades rusas hayan dicho que tienen el control, pero sí hay avances sustanciales. Cuando uno ve lo que se dice, sobre todo en la prensa occidental, europea occidental, que sabe que es complicado también de alguna manera guiarse por ahí, se dice que sí, de alguna manera tienen el control, porque todavía hay reductos, vamos a decir, ucranianos que controlan algunas partes de estas localidades. Sí, efectivamente todavía hay combates en la ciudad. Hay combate. Control significa que ya las fuerzas fueron eliminadas y que no hay una resistencia. Es decir, hay combate, por tanto hay una resistencia, no se puede hablar todavía de una ocupación. A la 2023, profesor, ¿qué podemos esperar? Bueno, es difícil la pregunta. La pregunta es difícil. Occidente se está preparando para una guerra prolongada. Están incrementando los suministros de armamentos a Ucrania con el objetivo de ayudarla a resistir el empuje de las tropas rusas. Lo que va a pasar en el 23, en el 23 va a depender en mucho de hasta qué punto los rusos puedan dominar este reforzamiento que van a tener los ucranianos. Se le están dando armas muy poderosas, sobre todo tanques y antiaéreas, y eso puede mantener la situación de estabilización del frente algún tiempo más. Ahora, fíjese, también pensando en este año, yo he visto o he notado en las noticias dos consecuencias importantes. Una, bueno, la que veníamos viendo desde el año pasado, el impacto económico negativo. Se habla de una recesión incluso en Alemania, en muchos países, en Europa, que eso tendrá obviamente un impacto a nivel internacional. Y lo otro es cómo ha ido resurgiendo viejos conflictos en Europa, como por ejemplo el tema de Serbia. Eso va a estar latente este año también, ¿no? Sí, esa es un segundo momento que yo pensaba abordar. Es decir, la situación en Europa se ha estado complicando. Se ha estado complicando en dos sentidos. Primero, el protagonismo de la Unión Europea ha seguido retrocediendo. Prácticamente ya hoy por Europa habla la OTAN. Y en la última reunión que hubo recientemente entre los dirigentes de la OTAN y la Unión Europea, pues la Unión Europea dejó... Tenemos un video después sobre eso. Dejó totalmente en claro que ellos van a ser los segundos de la OTAN. Eso ha llevado a una diferenciación en las posiciones dentro de los diferentes países europeos y ha estado motivando contradicciones entre ellos. Se ha estado acelerando el conflicto en los Balcanes entre Serbia y Kosovo, que indudablemente es un conflicto que conviene a Estados Unidos incentivar en un momento cuando toda la atención de Rusia está centrada en Ucrania. Pero han surgido otros conflictos. Cada vez se incrementa más la contradicción entre Alemania y Polonia, producto de las llamadas reparaciones que los polacos le están exigiendo ahora a los alemanes y que los alemanes se niegan. Ese tema no se sabe todavía dónde va a llegar. Recientemente los polacos han acudido a Estados Unidos pidiéndole al Congreso norteamericano que presione sobre Alemania para que
acceda a pagar esas reparaciones. No sabemos hasta dónde eso puede llegar, pero es un conflicto que está teniendo lugar al calor de este fenómeno general que tenemos en Europa y de este conflicto que tenemos en Ucrania. Y en medio de eso la crisis económica también. La crisis económica, las dificultades que tienen con los abastecimientos de combustibles y desde luego el creciente malestar de la población, porque le están imponiendo a la población europea estándares que ellos no están acostumbrados a vivir. No, y muchas veces por derivados de un conflicto que les es ajeno, porque se ve en la noticia también algunas declaraciones, vox pop, como se le dice, de muchos ciudadanos, incluso alemanes, que dicen, bueno, pero Ucrania que resuelva su problema, o, pero ¿cómo por qué me tiene que afectar a mí, no? Claro. Este tema. Sí, esa posición es de la inmensa mayoría de los europeos. Lo que pasa es que la élite política está siguiendo las instrucciones de Washington. Pero los europeos como tal no quieren que este conflicto se siga intensificando. Bueno, vamos a Washington ahora con Jorge también, que es muy importante este año para Biden, un año preelectoral. Jorge, yo le propongo ver este video porque vamos a hablar también de los desafíos de Biden y al parecer dentro de esos desafíos están los escándalos que están surgiendo nuevamente. Vamos a ver... ¿qué le ha pasado en las últimas horas con respecto al presidente? Y estamos de regreso. A principio de esta semana, abogados del presidente Joe Biden descubrieron cerca de 10 documentos confidenciales en el Centro de Diplomacia y Compromiso Global Penn Biden, un instituto en el centro de Washington que Joe Biden creó después de haber sido vicepresidente. Pues en las últimas horas, los abogados del presidente Biden encontraron más información confidencial en otro lugar. Así lo revelaron fuentes que prefirieron guardar su anonimato. Estos descubrimientos se conocen semanas después de que Merrick Garland, el fiscal general estadounidense, nombrara a Jack Smith consejero especial para llevar a cabo una investigación sobre el mal manejo de cientos de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago después de que Trump terminó su presidencia. En este caso, para revisar el descubrimiento de documentos clasificados de Biden, Garland recurrió al fiscal federal John Lauch de Chicago, un remanente de la administración de Donald Trump. Cabe mencionar también que los abogados de Joe Biden le notificaron a las agencias de gobierno y ya el Departamento de Justicia abrió una investigación para conocer las causas de estos hechos. Bueno, Jorge, una pregunta bastante general. Retos, desafíos y problemas también para enfrentar estos desafíos que tendrá en este 2023 la administración de Estados Unidos. Bien. Inevitablemente uno piensa en las cuestiones más recientes, por ejemplo, los resultados de las elecciones legislativas, que son una expresión de las grandes divisiones. Todavía estamos viendo la resonancia que ha tenido esto desde el punto de vista de las dificultades que se presentaron para elegir al speaker de la Cámara actualmente en manos republicanas. Esto ya da era dentro del propio partido. Sí, dentro del propio partido. O sea, es una muestra de las profundas contradicciones que existen entre los partidos al interior de los mismos, y todo ello es una expresión de los conflictos hondos que tiene la sociedad norteamericana, donde la posibilidad de alcanzar un consenso a nivel de la clase dominante, de los públicos atentos también, pero de la opinión pública en sentido general, cada vez pareciera que se aleja más. Es un país que está caracterizado por una crisis múltiple, se pudiera decir, una crisis de cierta manera hasta de gobernabilidad, como quedó evidenciado con el asalto al Capitolio, la gran crisis de legitimidad que esto demostró, al dejar claro que los afanes de democracia de los Estados Unidos y de participación y de respeto a la legalidad tenían más de mito que de otras cosas. Y entre hechos recientes también, toda esta situación de escándalo, los documentos que se han encontrado en las oficinas de Biden y además, eso está confirmando una vez más que los Estados Unidos son el país de los grandes escándalos, el país de la frivolidad, de la espectacularidad, donde todo se puede convertir en noticia y el ciudadano está expuesto a grandes manipulaciones. Esto es algo que no es nuevo, desde luego, pero es algo que se va a reeditar en este año que se está iniciando, como tú decías, el tercer año del presidente Biden.
Es el año previo a las elecciones. Está por verse si finalmente se va a presentar como candidato, presumiblemente sí lo va a hacer, o si no lo hiciera va a apostar por la candidatura de su vicepresidenta, de Kamala Harris, para garantizar el continuismo del Partido Demócrata en la Casa Blanca. En los contextos preelectorales, porque el año electoral no es el que marca el inicio de la campaña, en realidad es desde ahora. Pero bueno, los motores se van calentando. Sí, y ¿no? todo esto, lo importante es que eso efectivamente va desnaturalizando el sentido de la política real y se pone en función de las imágenes que quieren proyectar los políticos. Uniendo esto con lo anterior, con ese telón de fondo de profundas crisis que están viviendo los Estados Unidos, lo que quería era subrayar que esa crisis que se manifiesta también en la economía, una profunda inflación, tasas de interés que no parecen disminuir, crisis en distintos sectores productivos, en la industria inmobiliaria, por ejemplo, en las construcciones, en el sector automotriz. Todo eso lo que está dibujando es un cuadro complicado desde el punto de vista de la economía, sobre todo con una presidencia que no acaba de diseñar una estrategia clara, definida, integradora en el campo de las políticas públicas, en la economía, en la sociedad, incluso en la emigración, en todos los terrenos, ahora. Y donde además levanta una ofensiva que para muchos ha sido bastante inesperada con el tema de la inmigración. No la inmigración en sentido general, sino aquella que se está consolidando a través de la frontera con México y que está mezclando ese asunto con el de la seguridad fronteriza, que es un problema que obsesiona a los Estados Unidos. Ahora, Jorge, yo quería preguntarle, usted que lleva tanto tiempo estudiando los Estados Unidos, recuerdo cuando recién grabado yo tantas entrevistas que le hice, porque bueno, me interesaba el tema, ¿usted recuerda algún otro momento en la historia de Estados Unidos en la que hay este nivel de polarización, incluso al interior de las propias fuerzas políticas? Estas, por ejemplo, equidistancias dentro del propio Partido Republicano, dentro del propio Partido Demócrata. Yo creo que antes habían como ciertos pactos no escritos, ¿no? De comportamiento, de protección. Eso. Sí, yo creo que como tú lo estás señalando, lo llamativo justamente es que las perspectivas de estructurar un nivel de consenso que reproduzca pautas de acuerdo o pacto, como querramos llamarlo, un cierto ambiente de paz social, de convergencias ideológicas que se advirtió en otras épocas, estamos muy lejos de aquellos momentos. La sociedad norteamericana hasta hoy más fragmentada se pudiera decir que nunca. Esto está ocurriendo, sin embargo, no solamente a partir de, no solamente es visible, quizás cuando más llamó la atención, de la victoria electoral de Trump en las elecciones del 2016, fue el fenómeno más polarizante, se pudiera decir, desde el punto de vista de su escandalosa conducta que creaba rechazo dentro de las propias filas del Partido Republicano, tenía el repudio de los neoconservadores, de los sectores de la derecha tradicional, pero lo que quería subrayar es que este ambiente de contradicciones en los Estados Unidos surgieron de una manera más madura o más visible desde que comenzó estos siglos a partir del cruce de camino entre dos hechos. El prolongado, irregular, fraudulento proceso electoral que llevó a Bush, a W. Bush, a la Casa Blanca, el año que 2000. No fue electo, fue designado por la Corte Suprema de manera inusual. Qué mayor crisis de legitimidad y de problemas internos que lo que se reflejaba ahí, y de otra parte los efectos de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año siguiente, bueno, del 2001. El año 2001 es el que inicia el milenio y es el que permite advertir esa contradicción entre el establecimiento de Bush en la Casa Blanca, un presidente sin mandato, una crisis de liderazgo, sin carisma, sin respaldo popular, y el nivel de apoyo que recibe de manera circunstancial, claro, a partir de los atentados. Termino con la idea de que es un proceso que se venía gestando y creando como un telón de fondo y un contexto activo, no pasivo, que es el que nos lleva hasta el presente en la actualidad, para no quedar atrapado en los acontecimientos solo de última hora. Y el trumpismo también, que es una corriente ahora que se hereda también de y que mantiene una fuerza tremenda. De hecho, se pretendió nominarlo para una de las responsabilidades ahora en la arena legislativa, pero eso que señalaste ahora es muy importante. El trumpismo permanece sin Trump en la presidencia como expresión. Trump va como que desapareciendo con todos los pero problemas sigue legales. La espiral conservadora de extrema derecha con ribetes fascistas, y esto
inunda, contamina todo el escenario político durante este año 2023 y de cara al 24. Bueno, muchas gracias, Jorge, por este análisis también. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Abrir ahora una especie de segunda ronda sobre un tema importante que es el concepto como tal de integración, el tema de las alianzas, ¿no? Y podríamos comenzar otra vez con Anita, con América Latina. Hablábamos de desafíos, de problemas que tienen que enfrentar muchos de estos gobiernos de cara a este año, pero hablábamos también de que ha habido el surgimiento de gobiernos progresistas. En ese sentido, me gustaría saber qué perspectivas se abren, ¿no?, para la integración latinoamericana y, de alguna manera, la urgencia también. Mira, ciertamente ha habido cambios a nivel de países, pero todavía esa transformación no está expresada a nivel de región. Sucede a finales de enero se va a desarrollar en Buenos Aires una cumbre de la CELAC, exacto. Y tal vez sea la oportunidad, teniendo en cuenta, insisto, en la importancia de la llegada de Lula al poder en Brasil el pasado primero de enero, porque viene de aquella primera ola de gobiernos de izquierda en América Latina y pudiera capitalizar también una parte importante del pensamiento con relación a la integración esta vez, y ya de hecho lo anunció como prioridad de su política exterior, la integración. Pudiera ser la CELAC volver a ser un ente más consolidado. Siempre he dicho y he resaltado la importancia de la misma con relación a la posibilidad de llegar a acuerdos, a consensos comunes, a pesar de las diferencias, ¿verdad? Y creo que es importante también tener eso en cuenta. Hay otros mecanismos importantes, como es el caso de ALBA TCP, muy interesante también con relación a la compensación, bueno, no solo económica, sino también social. Que en su última cumbre, aquí en La Habana, planteó temas interesantes, temas como rescatar Petrocaribe. Cómo no. Exactamente, a partir de toda esta recuperación que ha tenido Venezuela. Exacto, ¿no? A partir de la recuperación de Venezuela, bueno, la importancia de Petrocaribe, pero también desde Petrocaribe la importancia de lo social que entraña Petrocaribe y el reflejo en políticas sociales importantes en la región. Lula también decía, bueno, la importancia, es verdad que América Latina ha perdido muchos de sus espacios de consolidación. Lula también hablaba, por ejemplo, del mercado común del sur, el Mercosur. Recordemos años atrás la importancia que tenía el Mercosur para América Latina, y no solo para la región, sino teniendo en cuenta los tratados extrarregionales. Lula hablaba también de la importancia de UNASUR, que desapareció, que son elementos, claro, muchos presidentes de derecha que pasaron durante los últimos tiempos por América Latina, obviamente, tuvieron como prioridad liquidar los mecanismos de integración. Y yo creo que ese es un desafío que es muy importante para América Latina, porque tiene posibilidades. América Latina viene de poseer importantes recursos naturales, envidiables recursos naturales, tiene mano de obra, o sea, yo creo que ciertamente hay que buscar esos mecanismos de compensación, de integración, que pudieran estar contribuyendo a la revitalización, Oliver, de América Latina y el Caribe. El Caribe es muy importante también en ahora, fíjate, quería preguntarte, que bueno, quedó de alguna manera pendiente,
en la intervención anterior, de algunas cuentas pendientes aún en la región en cuanto a conflictos y que de alguna manera van a impactar en muchos ámbitos, incluido la integración. Y uno de ellos es la paz en Colombia, que está en una situación ahora, parece que coyuntural, un poco complicada, pero ¿qué podría pasar? Yo creo, bueno, lo que ha ocurrido, de todos modos, en los últimos días de enero se inicia una ronda de diálogo en Venezuela y no en México como estaba previsto. En México se pudiera estar retomando por razones logísticas, es la explicación que han dado, más adelante. Pero importantísimo es el hecho de que vuelvan al diálogo. Ciertamente hubo durante la última semana un desencuentro entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, porque a fines de año el presidente Gustavo Petro había anunciado el cese bilateral del fuego, o sea, un cese el fuego bilateral, algo que el Ejército de Liberación Nacional desmintió, pero esto no quiere decir que se rompían las negociaciones. Yo creo que es muy importante la consolidación de la paz en Colombia. Va a ser un proceso difícil. Lo comparo con lo que ocurrió con el anterior proceso de paz, con las Fuerzas Armadas, con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recordemos que duró el proceso 6 años, hubo de por medio además una reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos. O sea, con esto estoy diciendo que no va a ser un proceso para nada fácil, es un proceso complejo, pero al menos existe la voluntad. Volvió el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la jornada anterior y se reconoció, por ejemplo, el papel, Rusia reconoció de manera muy enfática el papel del presidente Gustavo Petro por buscar la paz, y otras naciones, bueno, como China, Chile, en fin, yo creo que hay una voluntad, sí, incluso a nivel internacional. Claro, a ver, es un proceso muy complejo, es obvio, no puede ser todo por la cantidad de desencuentros, vamos a decir, acumulados, claro, y que no solamente se trata de la dirección del ELN y del presidente Petro. Hay todo un contexto, claro, fuerzas de derecha. Y además, exacto, fuerzas de derecha opuestas a la paz, incluso a la política de paz total que ha planteado el presidente Petro. Y hay un tema pendiente con la paz también, que es la consolidación de los acuerdos del 2016 en La Habana. Claro. Que es muy importante también llevarlos a la práctica. Bueno, volvemos a Europa. El profesor Juan Sánchez mencionaba en su primera intervención una reunión que hubo reciente entre la Unión Europea y la OTAN. Yo le decía, tenemos ese video. Claro, no hablaba en los términos en que usted la analizó, pero nos da pie para el siguiente análisis. Vamos a ver. La Unión Europea y la OTAN siguen fortaleciendo sus lazos. Bruselas y la Alianza firmaron este martes una nueva declaración conjunta de desarrollo de su cooperación en materia de seguridad y defensa. El acuerdo se basa en otros similares de 2016 y 2018, ahora con la guerra en Ucrania como contexto. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, resumía el acuerdo alcanzado. Nuestra declaración deja claro que la OTAN sigue siendo la base de nuestra defensa colectiva y que sigue siendo esencial para la seguridad euroatlántica. También reconoce el valor de una defensa europea más capaz, que contribuya positivamente a nuestra seguridad y sea complementaria e interoperable con la OTAN, declaraba Stoltenberg antes de dar paso a von der Leyen. Las amenazas y desafíos rusos son los más inmediatos, pero no son los únicos, recordaba la presidenta de la Comisión Europea. También somos testigos de cómo China intenta cada vez más remodelar el orden internacional en su beneficio. Así que debemos reforzar nuestra propia capacidad de resistencia. Y con esta nueva declaración conjunta, también llevamos nuestra asociación al siguiente nivel. Unión Europea y OTAN, con 21 miembros compartidos, muestran en efecto en su declaración su firme apoyo a Ucrania a escasas semanas de cumplirse un año de guerra con Rusia. Las ciberamenazas, la crisis climática o la protección de las infraestructuras son otras de las áreas en las que ambas partes se comprometen a trabajar en equipo. Bueno, profesor, hemos visto ahí, vamos a decir, cómo se estrechan las relaciones Unión Europea-OTAN, ¿no? Un fenómeno actual. Pero quería preguntarle por todos estos, vamos a decir, bloques de integración, grupos que han ido tomando fuerza o un camino bastante interesante a partir de los conflictos en Ucrania. Estoy pensando en el BRICS, estoy pensando en una serie de organizaciones.
¿Qué podría pasar en este año con estos temas? Por ejemplo, hemos visto que el BRIC ya hay, bueno, ya muy pronto no se va a llamar BRICS, porque hay, sí, porque hay un grupo importante de países que quieren entrar. ¿Cómo ve usted el fenómeno? Bueno, hay consenso en que el mundo ha cambiado. El último en expresarse en esa dirección fue el presidente Biden. De manera que ese cambio consiste precisamente en la alteración de las condiciones geopolíticas unilaterales que hasta ahora han existido, con Estados Unidos como hegemón. No significa que eso se haya terminado, significa que eso ha cambiado. Indudablemente hay un esfuerzo sostenido de lo que yo llamo la disidencia en el sistema internacional por unirse y presentar una batalla en común. Ahí tenemos precisamente lo que estás mencionando de los BRICS, pero está también la Organización de Shanghái, está también el grupo de países del este de Asia. Podría estar ahí también dentro de esa situación nuestra CELAC. Y sería muy importante que ahora, a partir de la próxima reunión, la CELAC refuerce la tendencia unitaria dentro del continente. Profe, incluso recordemos, yo se lo comenté alguna vez, no sé si fue en una mesa redonda o antes de iniciar una de las tantas mesas redondas que hemos compartido, de una noticia que salió, que bueno, no fue muy trascendental, pero muy interesante, de una especie de OTAN árabe que se quería crear entre países del Golfo, una asociación militar. Exactamente. Estamos hablando de palabras mayores ahí. Exactamente, exactamente. Es decir, ese es un fenómeno sobre el que se ha estado trabajando, no solo se ha estado hablando, se ha estado trabajando. Arabia Saudita ha estado jugando un papel fundamental en eso. Y es un elemento más. Recientemente estuvo China por los países árabes, tuvo unas reuniones verdaderamente, ¿cómo se llama?, importantísimas. Un mensaje. Importantísima. Fueron un mensaje. Y la tendencia a la vinculación y a la colaboración entre China y los países árabes como un todo es cada vez más fuerte. Es decir que este mundo está evolucionando en esa dirección de convertirse en un mundo multipolar. Ahora, el signo en última instancia de esa multipolaridad, en mi opinión, lo va a poner el conflicto en Ucrania. Cómo termine ese conflicto va a definir el signo de los cambios que se están gestando. No pienso que se detengan, pero pueden ser totalmente diferentes. Y hemos visto también, no sé si usted cree que es un fenómeno actual en las relaciones internacionales, una serie de países que hace algunas décadas atrás, algunos años atrás, como que no tenían otra alternativa que aliarse a un centro de poder o al hegemón, Estados Unidos, con una intención ahora de ser potencia, o sea, potencia regional, de afianzarse como potencia. Estoy pensando en Turquía, por ejemplo, estoy pensando en la propia Arabia Saudita, con todos los pasos que ha dado. Usted hablaba de China, el hecho de venderle petróleo en yuanes a China, eso es un paso que va a tener un impacto tremendo. Es decir, ¿cree usted que eso es un fenómeno hoy real? Sí, yo pienso que sí, que es un fenómeno real. Pienso que la tendencia a comerciar cada vez más en monedas nacionales y en monedas alternativas al dólar, va a seguir, eso se va a mantener, porque en el mundo hay ya una especie de cansancio del abuso que comete constantemente Estados Unidos contra todos los países que dependen del dólar a la hora de, ¿cómo se llama?, aplicar su política. O sea, no hay en el mundo disposición a mantener esa situación y se ha creado la coyuntura para romperla. Ese va a ser un campo importante de batalla en los próximos
meses, y en este año yo pienso que va a ser fundamental. Y creo que va a ser una tendencia a partir de ahora, incluso en el 2023, un poco la desdolarización de la economía internacional. Pienso que sí. Aunque eso tiene sus limitaciones, supongo, ¿no? Pienso que está teniendo lugar ya. Eso es lo que tiene su cadencia. No se puede hacer de momento. Pero ya en estos momentos, por ejemplo, entre China y algunos países, el monto del el volumen de comercio y de intercambio que se realiza en dólar es muy reducido en comparación a años anteriores. Y esa es una tendencia que se va a mantener, en la misma medida en que algunas otras monedas se fortalezcan. Por ejemplo, estoy pensando en la rupia india. Ya hay varios países que tienen acuerdos con la India para comercializar en rupia. Creo que incluso nosotros hemos firmado un acuerdo de esa naturaleza. Ahora, hay otro fenómeno que los analistas señalan, que, bueno, a ver, vamos a manejar estos conceptos, aunque me parece que son un poco europeístas, ¿no? Eurocéntricos, de una división cada vez mayor entre Occidente y Oriente. Digo eurocéntrico porque, bueno, América Latina es Occidente también y participa poco, ¿no? En esa ruptura, en estos conflictos entre Europa, Rusia y China. Pero vemos, por ejemplo, países asiáticos, grandes potencias asiáticas cada vez más cercas y más firmes con países de la propia región, y vemos entonces por otra parte una Europa que, de eso después le voy a preguntar a Jorge, más subordinada a Estados Unidos, dentro del paraguas de la OTAN, por ejemplo. Yo decía en una mesa redonda anterior que la división que viene es norte-sur. La división que viene es norte-sur. Explíquenos un poco eso. Si norte-sur no es occidente-oriente, es norte-sur. Es norte-sur. Pero bueno, sur como concepto, ¿no? Sur como concepto. Es decir, precisamente hace poco me estabas preguntando sobre lo de China y el grupo de los 77. Sí, China se considera sur. Siempre se ha considerado sur. Y China es una pieza fundamental dentro de estas nuevas estructuras que se están creando, como los BRICS, la organización de Shanghái, etcétera. Rusia nunca ha sido en realidad Occidente, aunque está en el norte. Incluso cuando quiso entrar, la rechazaron. La mayor parte de su territorio está en Asia. Está en Asia. El resto de los países que están en estas nuevas estructuras, todas son de Asia, algunas de África y, bueno, América Latina. Tenemos ahí a Brasil metido dentro de los BRICS, tenemos a Argentina queriendo entrar en los BRICS. Por tanto, hay una especie de tendencia de los países del sur, porque además han sido los países del sur los que han tenido vetado una serie de cosas. Y aquí podríamos mencionar un tema que se ha convertido durante muchos años en tabú, que es el tema del desarrollo de la energía atómica. Si todo el sistema que se ha establecido de no proliferación es un sistema que llena de barreras las posibilidades de los países del tercer mundo a acceder a la energía atómica con fines pacíficos. Ese es un momento donde la disidencia de los países que están alrededor de estas agrupaciones es muy fuerte. Ahora, Jorge, hablando de, para engancharnos, ¿no?, a raíz de lo que decía el profesor Juan Sánchez, ¿cómo ves para este año o para los próximos meses, por supuesto, esa relación entre Estados Unidos y sus aliados, esa relación Estados Unidos, el hegemón, como decía el profesor Juan, con las otras potencias que por lo general lo han secundado, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en el 2022, con el tema de la guerra en Ucrania? Mira, yo creo que el conflicto que se está desatando en el mundo en la actualidad, y dentro de él, desde luego, el lugar y papel de los Estados Unidos es fundamental. Esto está ocurriendo
desde el siglo pasado con mucha fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante todo el largo periodo de Guerra Fría y también después que se desploma el socialismo en Europa del Este y se desintegra la Unión Soviética. El papel de los Estados Unidos sigue siendo crucial, aunque se halle en un periodo que no es nuevo, de declinación o de deterioro hegemónico, pero sigue siendo aún, con todos los problemas y con el viento en contra en determinados planos, el grande del barrio. Claro. Esto es importante para denotar que esa conflictividad mundial que estamos viviendo, en la cual Estados Unidos trata de renovar su sistema de alianzas, muchas de las cuales son alianzas en conflicto. El profesor Roberto González del IRRI tenía una expresión cuando él hablaba de las relaciones de Estados Unidos con Europa Occidental, la calificaba como una alianza conflictual. Tiene un trabajo escrito en ese sentido. Y retomando a Lenin, cuando caracterizaba al imperialismo, entre las características que le identificaba, estaba la rivalidad interimperialista. Si no queremos utilizar esa expresión tal cual hoy, porque sería tal vez peliagudo, bueno, a Rusia le vamos a poner una etiqueta de que es imperialista, no, China, es un país capitalista, pero tiene un proyecto de vocación mundial. China tiene una vocación de presencia mundial. Dejándose a un lado, yo creo que podemos hablar entonces de rivalidad entre grandes potencias. Por eso es que la esencia del sistema de relaciones internacionales en la actualidad, lo que está reflejando es un conflicto de naturaleza geopolítica. Tiene que ver con las relaciones de poder por los posicionamientos hegemónicos. Y es muy importante, yo creo, algo que decía el profesor Juan Sánchez, aunque uno no esté totalmente de acuerdo, yo creo que el sistema de relaciones internacionales, como es eso, es un sistema, quizás habría que verlo cruzando las contradicciones y relaciones entre el norte y el sur, como se les conoce en la jerga geopolítica, y entre el este y el oeste. Creo que son válidas diversas interpretaciones, pero a mí me gustaría tratar de cruzar esto. Es un ejercicio de análisis muy, muy complejo. Llamaba la atención, por ejemplo, que se cumplieron 10 años ya el año pasado. El año 2012, uno de los tanques pensantes, centros de pensamiento estadounidenses más sustantivos, el Atlantic Council, sacó un informe que se llamaba Envisioning, tratando de visualizar las tendencias hasta el año 2030. Y llamaba la atención porque era la primera vez que yo lo leía por formulaciones estratégicas y doctrinarias estadounidenses. Se decía que los Estados Unidos tenían que aprender a convivir en un mundo post-occidental. Eso es de una importancia extraordinaria, que los propios ideólogos del imperio aceptaran la emergencia de los poderes asiáticos, euroasiáticos. Eso podía incluir a Rusia, se llamaba la atención sobre China, incluye, y todo esto. Y desde la década del 60, es decir, 30, 40 años antes, Kissinger había establecido su teoría, se le llamaba el equilibrio de poderes, la balanza de fuerzas, donde decía, el mundo no es bipolar. El conflicto no es entre Estados Unidos y la Unión Soviética solamente, el mundo es multipolar, el mundo es pentagonal, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero está Europa Occidental, está China y está Japón. Es decir, dos grandes potencias en el campo asiático, y el escenario de Asia y Pacífico ha ido adquiriendo una centralidad cada vez más importante, más central, desde que comenzó el siglo. Ahora, con la guerra de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, a raíz de la llamada guerra global contra el terrorismo, eso involucraba el Medio Oriente, Asia Central, de manera que por ahí yo creo que están los tiros también. A Estados Unidos le interesa recomponer desde luego todo lo que dañó Trump, el multilateralismo en todos los sentidos, regresando, como me preguntabas, por la relación con Europa, al Tratado de París, el nuevo vigor que adquieren temas como el medio ambiente, el cambio climático, el retorno de Estados Unidos a algunos de los foros de los que Trump había sacado a los Estados Unidos, es expresión de ese nuevo momento, y sobre todo en el caso de la OTAN, por la importancia que tiene como un elemento de contención y aún más de confrontación con Rusia. Las dos grandes preocupaciones en la arena geopolítica siguen siendo, se palpó en esta estrategia de seguridad nacional reciente de Biden, como se había
plasmado en la de Trump, también las dos grandes inquietudes se nominalizan, se nombran de otro modo en torno a Rusia y a China. De modo que el mundo va a seguir siendo muy conflictivo porque, no olvidemos, termino con esta idea, los Estados Unidos son un país imperialista y son el centro del sistema internacional de relaciones capitalistas. Y una característica del imperialismo de la cual no puede escapar es el proceso de militarización y el despliegue de guerras entendidas como la continuación de la política, ¿no? Entonces, claro, creo que debemos tomar en cuenta estos datos. Bueno, me faltaba una pregunta muy interesante, pero bueno, ya no tenemos tiempo. Un poco esta teoría del declive lento de Estados Unidos como ese hegemón, como esa potencia. Usted hablaba, por ejemplo, de esta tesis de que Estados Unidos, este planteamiento de que Estados Unidos debe prepararse o aceptar vivir en un mundo post-occidental, de alguna manera significa eso. Pero bueno, es un proceso de declinación. Yo digo que es relativa a quien lo absolutiza, pero está declinando. Bueno, queda para otra mesa redonda. Muchas gracias a mis tres panelistas por analizar estos temas que van a tener todos estos temas que hemos hablado en el año presente, en el 2023, un año decisivo de consolidación de muchos de estos procesos que parecen lejanos, que parecen largos, distendidos en el tiempo a nivel internacional. Muchas gracias, repito, a los tres, muchas gracias a usted también por su atención y nos vamos con nuestras imágenes del día, la visita del presidente cubano a la provincia de Pinar del Río. Nos vemos en una próxima ocasión.